a Juan Antonio Dávalos. Está en el campamento de la Máquina Celeste de Cruz Azul. Juan Antonio, buenas tardes. Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. A pesar de que la América partiría con cierta ventaja de cara al compromiso que va a sostener este sábado ante la Máquina Celeste de Cruz Azul, debido a la buena campaña que ha realizado, obviamente avalada por los números, los jugadores de la escuadra cementera no sienten que haya ventaja por parte de los dirigidos por Miguel Herrera. De hecho, confían en poder sacar los 3 puntos de la cancha del Estadio Azul. Mantuvo un equilibrio muy bueno donde es difícil hoy en día mantener ese equilibrio en el fútbol. Ellos lo mantuvieron, está muy bien, pero bueno, como te digo, por ahí se respeta, pero no se le tiene miedo, ¿no?, a ningún equipo o en el fútbol a nadie, ¿no? Pero de a poco uno le va agarrando, ¿no?, va queriendo al Cruz Azul y va agarrando, ¿no?, ese mal gustito al América. Creo que todo jugador lo debe sentir así, ¿no? Es un parámetro muy bueno para nosotros. La victoria sería muy importante para la recta final, ¿no?, para lo anímico, para llegar con todo, ¿no?, a estos 4 partidos que nos quedan, y obvio que la victoria sería fundamental, ¿no? Sí, claro que no es invencible. Te digo, tienes que concretar las oportunidades que tú tengas de gol y tienes que estar muy atento en la parte de atrás. Tienes que estar muy concentrado para no recibir gol. Ellos, si bien, cuando te digo, desdoblan muy rápido y la que tienen la tratan de meter. Pero si tú estás atento, un América no es invencible, por supuesto que no. Por cierto, Mauro Formica ya vio parte del video de la final que perdió la escuadra cementera el torneo pasado ante el América. Obviamente fue unas imágenes que no le agradaron. No, me lo empezaron a mostrar y lo paré, no lo quise ver. Prefiero no mirarlo, prefiero estar al margen, como te digo, no me tocó, ¿no?, estar ahí, pero es malo para los chicos. Pero esto es una historia nueva, es otro año. Como te digo, hay que dejar todo, es un partido nuevo y bueno, veremos cómo sale esto. Señores, esa es la información que les tengo desde La Noria. Regreso con ustedes, muy buenas tardes. Gracias, Juan Antonio. Pues ahí la información del conjunto de la Máquina, que estará enfrentando al América el próximo sábado a las 5 de la tarde.